a esta cita. Para nosotros pensamos que es muy importante dar a conocer las diferencias que hay entre esta especie de atún que vamos a ronquear, a despiezar. El ronqueo simplemente es una palabra que se utiliza mucho en Andalucía, por es el ruido que hace el cuchillo, la sierra, cuando pasa por la espina. Tajiri es, además de hacernos la exhibición del ronqueo, es el responsable comercial de Asia. Nirvana es la responsable para Europa y de la cuenta que lleva Gamba de la Costa, y vamos a intentar un poquito entre los dos, sí, ¿eh?, que no se nos quede nada de las muchas cosas que podríamos estar hablando, no solo de Balfegó, sino también del atún. Mientras que Tajiri empieza y va cortando, iremos explicando un poquito las partes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta especie de atún, de los 4 millones de toneladas de túnidos que se pescan en el mundo, este solo es el 2%. En estos momentos, 19.000 toneladas nada más. La mayoría de los atunes que vemos, como las especies rabil o patudo, que son las que vemos en las pescaderías, nunca es este mismo atún, nadan en aguas calientes, en aguas tropicales. Este es el gran rojo, este es un atleta del mar. Nada a 70 kilómetros por hora y hace migraciones de miles y miles y miles de kilómetros todos los años. Eso hace que su carne sea roja y además tiene la particularidad, así como la mayoría de los peces acumulan la grasa en el hígado, este es capaz de infiltrar la grasa, como nuestro jamón de bellota, en el músculo. Eso hace que la carne sea suave y que simplemente aplastándola con la lengua contra el paladar podamos apreciar su sabor. Tajiri ahora está cortando la parte de arriba de la cabeza. Bueno, la primera parte que hemos sacado al cortar la parte baja de la cabeza es... Esto es el galete, ¿vale? Hay gente que le llama cococha, erróneo, ¿vale? Es el galete, porque tiene hueso. Entonces tiene carne también pegada al hueso, que es esa carne que es más gustosa, ¿no? La del... Con una cocción 150 grados en un horno podríamos desprender perfectamente los dos solomitos que salen de ahí, los dos solomillos que salen de esa parte que es muy gustosa para cocinar. Ahora está cortando la parpatana. La parpatana es el hueso del cuello, ¿vale? Que están las dos partes del cuello, y la unión de la parpatana sería el galete, ¿vale? Por lo tanto, la parpatana es hueso, que la carne que tiene pegada es de la ventresca. Y del músculo. Tiene dos sabores, dos texturas. ¿Eh? Exacto. Espera, que lo enseño. Vale. Aquí vemos la parte, esta carne rosada que hay aquí, tiene la grasa infiltrada. Esto es parte de la ventresca, ¿vale? Justo pegado a este hueso está la ventresca. Esta, la parpatana, la podemos vender, bueno, le cortamos las aletas, lo limpiamos y lo vendemos de una pieza. Muy bueno para el horno, para hacer en Hosper, por no decirlo. El gran problema que teníamos con esta pieza es que cuando lo presentamos a un restaurante, decía, ¿y qué hago yo con esto? ¿Vale? Pues lo más que podía hacer es llevarlo a la brasa. Pero un buen día, que teníamos acumulados bastante stock de este producto, aparecieron en la empresa unos coreanos y se quisieron llevar los dos contenedores que teníamos. Y le dijimos, oye, ¿y vosotros cómo lo preparáis? Y nos enseñaron a cortarlo en unas chuletillas y hoy... Realmente los pobres coreanos vienen todos los años a buscar el producto, pero no pueden llevarse un solo kilo porque lo consumís todos vosotros aquí en España. No sale prácticamente se ha hecho ni famoso, un solo kilo extranjero. Se ha hecho famoso, la gente lo aprecia ahora y lo vendemos así una pieza o cortado a rodajitas, que al final lo que tiene es parece una costilla, ¿no? Tiene hueso y tiene la parte de la carne de la parpatana, de la ventresca. Y también muy fácil de poner al grill o a la brasa. Hemos sacado ahora la ventresca, ¿vale? Este atún tiene unos 140 kilos, es de los pequeños que tenemos. Nosotros tenemos pescado entre 100 y 300 kilos. Y el promedio de este año ha sido de 260 kilos de extracción que hemos tenido. Entonces, bueno, para hacer un ronqueo intentamos que no sea la pieza muy grande, sino logísticamente se hace muy difícil mover un pez de 200 kilos. Este de 140, esto es la ventresca, es la parte más preciada del atún, pero al final es solo un 10% del atún, ¿vale? Por lo tanto, es la pieza
más cara, más preciada. ¿Vale? Los japoneses le llaman otoro, que significa funden boca. También es cierto que a este atún le llaman hon maguro, que quiere decir el auténtico maguro, el auténtico atún. Para un japonés, los otros, el rabilo, el patudo, que habitualmente se ve en los mercados y en muchos restaurantes, pues no tiene nada que ver con el auténtico, con el verdadero atún. Ahora vamos a dividir los lomos. El atún está muy ligado a la cultura del Mediterráneo. Se pescaba ya, hay libros escritos desde 1000 años antes de Cristo. Este atún puede llegar a vivir 30-35 años y puede llegar a medir 3,5 metros. Antiguamente se han encontrado vértebras de haber llegado a los 1000 kilos de peso. Evidentemente, hacer un milagro con cuatro panes y dos peces como estos de 1000 kilos podría ser fácil en la época, ¿no? El atún que aquí vemos ha sido alimentado solamente con caballa y con sardina, que es lo que él come en su medio habitual, en su medio natural. Él es un pelágico, come en superficie y come pelágicos. Come caballa, boquerón, sardina, es lo que come. Nosotros lo que hacemos es pescarlo. Justo en estos momentos están nuestros barcos pescando en el Mediterráneo y... Perdona, Juan, que querían oír el ronqueo, ¿no? El ruido del ronqueo. ¿Está enchufado? No sé si lo oís. No se oye nada, ¿no? Ya está cortado. Bueno. Es el ruido de cuando pasa el cuchillo por la espina. Luego, cuando hagamos el otro lomo, lo volvemos a hacer. Ahora están sacando un lomo alto, o lomo negro, que le llaman en Andalucía. ¿Ah? Eso se lo llevan para... O sea, caliente para preparar. Para poder preparar. La ventresca también os la podéis llevar, ¿no? ¿De aquí? La ventresca que está aquí. Allá. El atún viene todos los años... Haz el otro lomo. También. Hacer la migración de la reproducción. Entra por el estrecho a últimos de abril y se va a primeros de julio. Entonces lo que hace es depositar aquí sus huevos y las larvas que van a nacer en el mar Mediterráneo van a estar aquí hasta que tienen 4 años de vida o 25 kilos de peso. En esos momentos se van a juntar con el próximo cardumen de peces que venga a reproducirse y se van a hacer la migración trófica, que consiste en estar todo el año comiendo en el Atlántico. Él vive tanto en aguas subpolares como en aguas subtropicales. Es capaz de hacer una inmersión en 2 minutos de más de 1000 metros. Es un portento de la naturaleza este pez. Cuando lo pescamos ahora, que estamos, creo que acabaremos la cuota hoy de pesca, empezamos a pescar el jueves, viernes, sábado y domingo parados por mal tiempo, y hoy están pescando 1,5 millones de kilos en 3 días. Eso significa la gran abundancia que hay de atún. Pues bien, el atún lo que hace es depositar toda la grasa de esa migración que ha hecho para la reproducción en las gónadas, en las huevas. Toda la grasa va a las huevas. Y además elige una zona donde no haya ningún depredador que pueda comer sus larvas cuando nacen. Por lo tanto, no tiene comida. Entonces, podemos asegurar que cuando viene el atún al mar Mediterráneo no vale nada. Está seco. Tiene un 0,5% de grasa. Nosotros no vamos a sacar de la cosecha de este año, cuando entren los atunes en junio, ni un solo atún hasta que no tenga como mínimo un 5 o un 6% de grasa. Pero es el mismo atún que están pescando otras artes en estos momentos y es el mismo atún que podéis encontrar posiblemente este año en muchos mercados. Lo que va a conformar la calidad de este pez, que se asimila más a un cerdo o a una ternera, porque hay que sacrificarlo sin que sufra, porque si no segrega ácido láctico y la carne va a estar quemada, va a estar dura por culpa del estrés. Y además la forma de sangrarlo tiene que ser perfecta para que vacíe casi los 4 litros de sangre que tiene en su sistema circulatorio. Vale, un segundo, Juan. Hemos ahora de la cabeza hemos sacado el morrillo, ¿vale? Esto sería más o menos el morrillo. Es una parte bastante grasa, muy gelatinosa, muy típica en el sur de España. Hacen muchas cosas con el morrillo. Normalmente
cocinado. Está exquisito. Es la parte posiblemente, vale, junto a la ventresca, más grasa. Esto se puede cocer a 50 grados en un runner a baja temperatura y con una salsa dashi o alguna cosita así está exquisito. Lo que pasa es que hay muy poco, Nirvana. Sí, ahora lo iba a comentar. Tenemos aquí también la galta, la carrillera. ¿Vale? La carrillera también es una parte muy grasa, muy buena. ¿Vale? Al principio nadie la conocía. Después, cuando la empezamos a promocionar y eso, la gente se quedaba enamorada. ¿Qué pasa? Que aunque la tuna haga 300 kilos, la carrillera hace como máximo medio kilo. ¿Vale? Sí. No podemos producir mucha cantidad. Entonces, la producción es un poco limitada. Tanto el morrillo como la galta, la producción es limitada. Entonces, no podemos dar todo lo que el cliente nos pide. Igual, 50 kilos de morrillo. Y es muy difícil reunir tanto morrillo, ¿vale? Intentamos racionalizar un poquito, ¿vale? Pero un subproducto que vale mucho la pena para tener como un tipo especial del día o especial de la semana. No en menú, sino como un especial. Lo importante es de que estas piezas, Valfegó, las podría vender mucho más caras porque todo el mundo las quiere y escasean. Pero nosotros lo que tratamos es de premiar a los clientes que gastan un poquito de todo, que tengan acceso. Lo que no puede aparecer es un cliente hoy que diga, oye, yo solo quiero carrillera o solo quiero morrillo. Bueno, que nos ayude a vender. El lomo es el 70% del atún. Claro. Quien cómprame lomo y entonces el premio es, pues te toca carrillera, morrillo, pero siempre ayúdenos a vender el resto de atún, ¿no? De atún. Mitos contra el atún. Como todos los grandes depredadores que están arriba en la escala, acumulan mercurio. ¿Vale? Nosotros tenemos la base de datos de análisis de mercurio más grande que existe en España, más que la Organización de Salud Española, y posiblemente una de las más grandes del mundo. El atún, el mercurio es malo para el cuerpo humano en una ingesta continuada de 2 microgramos por cada 1000 gramos que tenga el pez que estamos comiendo en cuestión. La Unión Europea y Estados Unidos prohíben a partir de 1, y nosotros jamás hemos visto que exista en nuestros atunes más de 0,4. Y eso sería que comiéramos de este tipo de atún todos los días. Pero también tenemos una gran sorpresa. Hemos hecho un estudio con la doctora Llobet de la Fundación Ferrer y hemos visto que la cantidad de selenio que tiene el atún es tan grande, que no existe ningún otro alimento en la naturaleza que tenga las proporciones de selenio que tiene el atún rojo. ¿Qué sucede con el selenio? Que aparte de ser un gran anticancerígeno, que es buenísimo para el cáncer y para el corazón, siempre que el ratio entre el selenio y el mercurio sea superior a 1, el cuerpo neutraliza totalmente el mercurio. O sea, no se acumula y lo neutralizamos. O sea, que podemos estar tranquilos, y esos estudios creo que están en la página de Valfegó para poder verificarlos y comprobar lo que estamos diciendo. O sea, que podemos estar tranquilos con el tema del mercurio. Uh-huh. Otro tema que tenemos por ahí muy frecuente son los anisakis. Los anisakis, sabéis que viven en las vísceras de los peces, y tenemos la costumbre de comprar los peces siempre con la tripa. Sobre todo ahí, la marea del bonito, pues puede ser una marea de 10 días que tengan los bonitos en el barco entre hielo y agua. Cuando al cabo de 24 horas de morir detecta que está muerto el pez, salta al músculo. En el caso nuestro, que sepáis que está eviscerado el atún, pero vamos, a los 2 minutos de haberlo sacrificado, con lo cual no hay ninguna posibilidad que le diese tiempo. Pero también lo que os podemos decir es de que los Valfegó llevan, pues no sé, Manuel desde los 15, tiene 53, igual todos los años más de 15.000 y 20.000 atunes han pasado por su empresa. Jamás nadie ha visto un anisaki, jamás un japonés ha visto un anisaki. Además, en un sashimi de estas características, de una carne tan roja, ese gusano se vería. Evidentemente, nuestra legislación dice que siempre que vendamos un pescado crudo en un restaurante con una cocción que no supere el centro en el 70%, debe estar previamente congelada. Yo no estoy invitando a nadie a que haga otra cosa que lo que no dice la ley. Solo digo que jamás hemos visto un anisaki en este pez y que es muy difícil que exista. Pues ahora vamos a separar el lomo alto. Antes le hemos sacado, en cuanto cortas el lomo, entre las espinas queda un poco de carne de lomo.
y hemos hecho como el mercado de Tsukiji de Tokio, ¿vale? Hemos sacado la carne que hay en medio de las espinas. Esto lo vendemos como carne de espina, ¿vale? Lo vendemos en una bolsa de medio kilo congelado, y entonces para hacer un tartar, para... Lo podrán probar ahora, ¿no? Con un poquito de sal y aceite o algo. Si tenemos un poquito... De sal y aceite y se puede probar como lo hacemos nosotros en Tsukiji a las 6 de la mañana. Tal cual, lo cogen con la cucharilla, limpian la espina y nos lo dan allí a comer. Después, para los más valientes, yo propondría que prueben lo que es la espina, ¿vale? Es decir, abrir las vértebras y ahí los discos intervertebrales. Es como una gelatina, no es tuétano, ¿vale? Es como una gelatina salada. Es el disco intervertebral. Exacto. Entonces, se puede tomar crudo. No es súper salado, ¿vale? Tiene un toque muy fino. Es el último plato que ha hecho Ferran Adrià en el Bulli con los discos o médula, mal llamada médula, de nuestro atún. Y también es un plato que en estos momentos está haciendo en Barcelona Las Arte. Sí, exacto. Que está comprando las espinas. Yo os invito todas las semanas a probarlo, ¿vale? Justo directamente desde el pescado. Hombre, a mí me gustaría que si hubiese unas huevas de ikura o alguna cosa para poner encima del disco intervertebral, un poquito de soja, un poquito de cítrico, pues sería mucho, mucho mejor para que prueben el producto. ¿Sabes qué porcentaje de grasa tenía este atún? Pues esto lo podemos saber con lo que es la etiqueta Vida. Y sabéis que Balfegó siempre va con todo el pescado que sale de Balfegó, aparte de tener su certificado de captura firmado por el ICAT, que nos dice que es un atún rojo legal, pescado legalmente. Balfegó además pone unas etiquetas, que no sé dónde está Gemma ahora, las tenía Gemma. Pues las veremos ahora. Bueno, ahora me las traerán. Las veremos. Gemma. Las etiquetas. Vale. Vale. Pues en las etiquetas Vidi lo que hace es que pasamos toda esa información que tenemos del atún, os lo pasamos a vosotros, a los restauradores, y a la vez para que vosotros lo mostréis ya también a vuestros clientes, ¿vale? Al consumidor final, que al final lo que ve es solo un trocito de atún y puede saber el origen de ese producto, la frescura, puede saber el nivel de grasa. Toda la información es transparencia total. Toda la información os transmite y vosotros también la podéis transmitir, ¿vale? Bueno, yo quiero aprovechar la ocasión para decir cómo tratar al atún, ¿eh? Normalmente de un atún de promedio 200 kilos servimos aproximadamente de promedio 30, 35, 40 clientes, porque el formato más extendido sería un formato de 5 kilos aproximadamente. Quitando a Hideki, que se lleva casi medio atún todas las semanas a sus restaurantes, podemos decir que el resto, el comportamiento es así. ¿Qué sucede? Que nosotros en un momento determinado, si cualquiera de vosotros tiene una queja sobre nuestro producto, de que está decolorado, que se ha puesto oscuro, que ha pasado algo, inmediatamente entramos en el sistema y sabemos de este mismo atún dónde están los otros 30 trozos que faltan. Y como comprenderéis, o está todo malo o está todo bien. Lo que no puede ser es que el trocito de 5 kilos tuyo o tuyo sea el que está mal. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque nosotros presentamos muy bien el producto, lo presentamos con el hielo suficiente para llegar a vuestra casa, lo envolvemos muy bien con papel secante, lo envolvemos muy bien con plástico, pero sabemos que esa cajita que lleva nuestro distribuidor, Gamba de la Costa, pues queda a veces olvidada encima de una mesa, encima de un mostrador, porque tenemos o creemos que está bien. Lo que tenemos que hacer inmediatamente de recibir la pieza es sacarla de la caja, abrirla, quitarle el plástico y el papel y secarla muy bien con un paño de cocina otra vez, secarla muy bien, volver a envolverla con un papel de cocina, volver a envolverla otra vez con film y guardarlo 0,4 grados en la nevera. O coger el trozo que vamos a usar y volver otra vez a taparlo con el papel y con el film. ¿Para qué? Para que no se oxide. Porque lo que más teme un producto como este es al oxígeno o a la luz. Va a oxidarlo. ¿Y por qué lo oxida fácilmente? Pues igual que sucede con las carnes, que sabéis que tienen 30 días en la bodega, porque la grasa que tiene va a hacer que se ponga una capa por encima oscura, que evidentemente cuando pasan más de 6 o 7 días, y no deberían pasar más de 7, porque tenemos dos servicios semanales, lo que tenemos que hacer es sanear con una capita
quitar una capita de 2 milímetros y volvemos a tener el atún en perfectas condiciones. Nosotros hemos estado en eventos en San Francisco hace poco con un lomo de atún de 10 días y estaba espectacular. Todas las mañanas saneábamos por arriba y estaba. O sea que la mayoría de las veces que tenemos una reclamación vuestra es porque no habéis tratado el producto como hay que tratarlo. Por eso quiero aprovechar la ocasión para deciros. Bueno, tanto es así la cosa que espero que dentro de poco tengamos una etiqueta muy grande encima de la caja que dijo mírame, atiéndeme y léeme. Porque, y ahí vamos a poner las instrucciones. Recuerda que tienes que abrir la caja, recuerda que tienes que sacarme de aquí pronto. El otro día en un evento en Bruselas, en casa del embajador, mandamos una caja con 40 kilos. La mandamos, era el famoso lunes de fiesta aquí, día 16, también lo era en Bruselas, el evento era el martes, la caja de atún con hielo llegó el sábado y ahí la dejaron encima de la mesa de la cocina. Cuando llegamos el martes, pues un desastre. Estaba nadando en agua, el hielo se había derretido y evidentemente estaba oscura por encima. O sea que tener mucho cuidado y mucha atención con el atún. Bueno, sacamos ahora el lomo alto. Kideki hace cara de cansado. A mí me ha dado miedo que Tajín le cortara un dedo. Yo también. Tranquilos, que vamos bien de tiempo. Os veo estresados. Somos también la única empresa que vende el atún sin el sangacho. Sabéis que el sangacho es esa parte de la carne sanguinosa que está pegada al hueso, que cuando hacemos una rodajita de bonito con los cuatro lomos se ven esos puntos negros. En el caso del atún rojo y sobre todo en el lomo de abajo, eso es mucho, mucho mayor. Nosotros saneamos y lo quitamos. Y eso suele ser un 12% del peso del atún. Es que hay quien dice, hombre, es que fulano lo vende más barato. Mira, si empiezas a contar la calidad que no se responsabilizan si el atún tenga estrés o no tenga estrés y no se responsabilizan de si tiene o no sangacho, pues evidentemente todas estas cosas hacen que puedas ir quitándole precio al producto. Ahora mismo tenemos el sangacho justo en la otra parte. Pero el sangacho es una parte que al principio es bastante roja, pero rápidamente se vuelve marrón y negra, ¿vale? Lo tienen todos los pescados, ¿vale? Es una zona del lomo. Lo que hacemos nosotros es limpiar toda esa zona y que no sea un desperdicio para vosotros, es decir, que tengáis lo que os llegue, sea una pieza totalmente aprovechable, ¿vale? El tema de la piel no se quita, ¿vale? La piel está protegiendo esta parte del lomo, porque una vez cortas, se oxida, ¿vale? Sabemos que el atún se oxida naturalmente. Por lo tanto, ahora con el oxígeno, con la luz y todo eso, estas partes que se cortan, se oxidan, en cambio la parte donde está la piel no se va a oxidar, por lo tanto lo dejamos, ¿vale? Porque es una parte menos que tendréis que sanear, ¿ok? Si queréis probar la carne de espina, le han puesto un poquito de sal y aceite. Lo que pasa es que es un trozo muy grande. Mira, esta es más pequeña. Con unas servilletas también. Tajiri lo corta un bueno, poco. La parte más alta que veis del lomo, los japoneses la llaman akami, es la parte más roja, ¿vale? Es la parte menos grasa que tendría el lomo. Y la parte más pegada a la piel le llaman shutoro, sería la parte con más grasa después del toro, después de la ventresca. Es importante que jamás se debe cortar en rodajas, en el plano vertical, el atún, sino que hay que cortarlo siempre en el plano longitudinal, porque de ahí van a salir dos texturas como mínimo, o dos colores o dos sabores como mínimo dentro de un mismo lomo. Tajiri luego, si acaso, nos puede hacer un corte de un trozo de atún y cómo sacaríamos una tableta o saku que llaman ellos para poder hacer. Bueno, pasamos el plato para que podáis probar la carne de espina, que es carne de lomo, justamente sacada ahora mismo del pescado, ¿vale? Nos podemos sacar de la espina las vértebras antes de proceder al otro, ¿no? Sí, sí. No. Nosotros somos la única empresa del mundo, como decía antes Nirvana, que mide la grasa que tiene el atún.
Nadie en el mundo lo hace. Todo el mundo tira caballa al mar y nosotros decimos que alimentamos los atunes. Porque cuando tiene aquella grasa óptima, aquella calidad óptima, regulamos su comida. Le damos de comer más o menos durante el año en función de la grasa que va acumulando y que vamos sabiendo. Esto nos ha permitido conocer de alguna manera los requerimientos de nuestros clientes. Difícil en un pescado. Sabemos hoy que los japoneses quieren en torno a un promedio del 8,5% cuando compran fresco, quieren más de un 15% cuando lo compran congelado y que los estadounidenses quieren aproximadamente como mínimo un 12%. En Europa buscamos más el color que la grasa y estamos contentos con un 6%. Entonces todo eso ha sido gracias al fruto de investigaciones por parte de nuestra empresa. Yo cuando llegué a la empresa y me sentaba con los compatriotas de Tajiri, con los japoneses, decían siempre este atún, poca grasa o mucha grasa. Y yo veía y digo, bueno, define grasa, ¿no? A ver qué es para ti poco, qué es mucho y yo cómo lo puedo saber. Tendré que ver miles y miles de atunes para saber cómo está. Hemos conseguido con nuestro departamento de innovación en la empresa comprar unos aparatos en Irlanda, homologarlos durante más de 2 años, llevando muestras y testeos a los laboratorios. Y gracias a eso somos la única empresa que en el mundo, cuando hablo con un japonés, ¿te gusta? Tiene un 7, o un 8, o un 9. ¿Te parece poco o mucho? ¿Qué te gusta más? ¿Por encima del 8 o por debajo? Pero antes todo era mucho o poco y no sabíamos qué era. O sea que estamos continuamente investigando en este sentido en Valfegó. También somos la única empresa del mundo que, vais a verlo, hace trazabilidad total desde el mar hasta la mesa del restaurante. Y lo presentamos en esa etiquetita azul que luego veréis. Pero además somos la única empresa en el mundo que pone un certificado de salubridad en el pescado. Valfegó, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Vale? ¿Qué nos ofrece diferente de otra empresa? Uno, primero es pescado fresco todo el año, ¿vale? Como nosotros capturamos el pescado, lo guardamos en el mar, lo mantenemos. Pescando según tenemos pedido, lo podemos prolongar en servicio todo el año, ¿vale? El segundo es la grasa, ¿vale? La característica del atún rojo, del bluefin, es la grasa. Es lo que le diferencia del resto de túnidos, ¿vale? Es decir, el por qué queremos atún rojo en nuestra carta es justamente porque es el mejor túnido que hay, es el más grande y la característica es la grasa. Por eso cuando la gente dice atún rojo, ¿vale? Pensamos que la carne va a ser toda de color rojo. Es un error, ¿vale? El atún rojo tiene dos partes dentro del lomo. La que está cerca de la piel es más rosada, es el chutoro. Muchos conoceréis ya, ¿no? El chutoro. La parte interna, la parte más roja, la que le da la fama, es el akami, ¿ok? Akami quiere decir carne roja en japonés. Hemos dicho antes que la ventresca se llama toro, que significa que se funde. El chutoro, chu es medio, estamos diciendo que el chutoro es esa parte media que entre la ventresca y el lomo. Es decir, tengo la consistencia y la textura de un lomo y tengo lo fundente de la ventresca, ¿vale? Para mí, una parte muy acertada. En resumen, podemos decir que Valfegó ofrece la misma calidad, una alta calidad, todos los días y todos los meses del año. Muy difícil de ofrecer en un producto de estas características. Vale. Tají, pónmelo de cara a la gente, ¿vale? No, va a subirlo allí. Así. Que lo enfoquen. ¿Allá arriba? No. ¿Estás más cómodo, Tají? Vale. Luego, si queréis pasar a verlo. Aquí es un poco la diferencia. La parte rosada, cerca de la piel, es el chu toro, ¿vale? Es la parte donde el animal tiene que protegerse del frío, necesita la grasa. Y la parte interna es el akami, la carne roja, lo que le da la característica, el nombre, ¿no? Estas dos partes son cruciales para entender lo que es el atún rojo, ¿vale? Si esto fuera un yellowfin o fuera un bigail, otro tipo de túnido,
toda esta rodaja que veis sería toda roja uniforme, de arriba abajo, ¿vale? Porque son túnidos que viven en los trópicos, no necesitan grasa para vivir, son aguas cálidas, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que la pista que nos dan de que el atún que nos presentan es atún rojo realmente, ¿vale? Por eso siempre cuando hay gente que dice, es que no es rojo suficientemente rojo, cuidado, estamos hablando de que debe tener esta parte de chutoro, si no, no sería la especie que es, ¿vale? El que lo quiera muy rojo, que vaya al Mercadona y ahí tiene un atún seco. Va muy bien de precio. De Yellowfin a 17 euros, que está... Está muy bien de precio el Yellowfin. Es muy rojo, ¿eh? Pero bueno, no. La grasa es lo que decíamos, la grasa es lo que es el gusto, ¿vale? Es el sabor. A nadie se le ocurre pedir un jamón de bellota, ¿eh? que esté seco, ¿eh? Entonces, esa cultura ya la tenemos, entonces yo creo que es fácil trasladar la cultura del cerdo a la cultura de aquí. Evidentemente que nos salga un bellota todo blanco tampoco nos gusta, ¿eh? Tenemos que buscar un poquito el compromiso entre el tejido conjuntivo y el... Vale. Y la tercera grasa. Cosa de que hace diferente Balfegó sería el tema del estrés, ¿vale? Al momento de sacrificio, lo que hacemos es... Bueno, tenemos un equipo de buceadores que va dentro de las piscinas y tienen que disparar con un arpón al atún que quieren. Tiene que ser un disparo rápido, a la cabeza. No debe sufrir el animal, ¿vale? No debe estresarse. Eso es un poco la técnica, es lo más importante, yo diría, ¿no? Por eso siempre digo que los buceadores en la empresa son realmente los cracks de la empresa, porque el porcentaje de atún estresado que tenemos es bastante... Son los vaqueros del mar. Sí, soy de Mirones. ¿Vale? El estrés. Lo habíamos oído alguna vez para el tema de las vacas y todo eso. En el atún es la noche y el día. Un atún con estrés y un atún sin estrés se nota muchísimo, ¿vale? Un atún sin estrés, lo decíamos, 7 días perfectamente puede aguantar, ¿vale? Porque está sano. No tiene ácido lácteo, que lo que hace el ácido lácteo es descomponer las células más rápidamente. Por lo tanto, un atún estresado, tienes un taco de lomo como este y en 2 días se vería todo marrón. La gente dice, cuando lo cortas parece mantequilla, se hace mantecoso, cambia la textura, ¿vale? Incluso el olor. Por lo tanto, es totalmente diferente. Carne quemada. ¿Vale? A pesar de eso, que sepáis que aún Gracias. Muchos atunes, a pesar del cuidado, concretamente entre un 4 y un 5%, se nos estresan, ¿eh? Pero lo medimos y no va al mercado con la calidad Balfegó. A pesar de todo, esos atunes que medimos y que están estresados van a un segundo mercado de una calidad inferior que es mejor que cualquier atún rojo que se compre en España de cualquier palangrero, de cualquier pescador del COI o de cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene la grasa. Lo que pasa es que para una calidad sashimi, para una calidad cruda, no sirve. Pero te va a hacer un marmitaco de llorar, ¿eh? Mejor que cualquier otro producto que se pueda echar al atún. Vale. Estas son las etiquetas Balfegó, supongo que ya las conocéis. Van con la documentación, vienen con la documentación y vienen varias, ¿vale? Esto es lo que nosotros os transmitimos la información y os decimos, sacarlo con el plato, pasarle esta información al consumidor, ¿vale? Aquí, como digo yo, está como el DNI del atún, es decir, el atún en la cola... Lleva un plástico que ya lleva un código de barras con su numeración, ¿vale? Aquí se traslada toda la información aquí. Esto tiene un código BIDI que podéis hacerlo con el móvil, con cualquier aplicación de leer BIDIs, o si no tiene un código que se puede poner en nuestra web. Entras a balfegó.com. Pones el número, la numeración de aquí y también te sale toda la información, por si acaso el BIDI no nos funciona o no lo tengo, lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos una pieza que es el lomo bajo con la ventresca, ¿vale? Es decir, en vez de cortar lomo y ventresca, podemos también proporcionar toda la parte inferior del atún, que sería el lomo bajo. Sabéis que el lomo bajo tiene mucho chutoro, ¿vale? Es un poquito más grasa, con su ventresca, ¿vale?
sale mejor coger las dos piezas juntas que separadas. Hemos sacado un nuevo producto del atún, que lo llamamos osobuco. No sé si ya lo habréis, si no. Vale. Le he pedido a Tejiri que me corte un osobuco. Sería un corte a la parte de la cola, un corte de arriba abajo, y lo que te queda es el hueso en el medio y lo que es el lomo, los cuatro lomos, las cuatro mollas. Es un plato para compartir dos personas, posiblemente. Depende del corte que le haga a Tajiri. Y especial para brasa o para un horno hosper. En un horno hosper ese taco lo hemos probado y lloras. Porque se funde toda la parte más nerviosa que pueda tener el cartílago y se hace muy meloso. ¿Me enseñas? Gracias. Arigato. Uy, vale. Vale, esto sería el osobuco, ¿vale? Que va con sus aletas. El hueso en el medio y después tiene la carne por el lado. Va con la piel, que lo aguanta. Esto, con la temperatura, la piel se encoge, ¿vale? Y sobresalen un poco los cuatro trozos de lomo, digamos, ¿vale? Aquí tengo, me ha quedado un poquito de médula. ¿Ves aquí la médula? La parte gelatinosa. Ahora, si queréis, la vamos a probar. ¿La queréis probar o no? Vale. Tajiri necesita ayuda. Bueno, no estresamos a los atunes, no vayamos a estresar a Tajiri. Sí, bueno, Tajiri tiene hechos un miércoles un despiece en Santiago de Chile, el lunes en Dubái y el jueves en Madrid. O sea, en 7 días estar en tres países distintos haciendo esto. Tajiri también se encarga del tema de la clasificación de la calidad. Es decir, es él el que, por una parte, está el departamento de calidad, que mide el tema de la grasa y el pH de la piel, que también nos indica un poco de saber si está estresado o no, pero él hace el examen visual del estrés. Es decir, no hay una máquina que diga hay estrés o no hay estrés, sino que hay un examen visual de alguien que hace más de 25 años que trabaja con atunes, que mira el tema de la carne, miramos el brillo, ¿vale? Una carne sin estrés tiene un brillo especial. Le hace una biopsia. Saca una muestra del interior del lomo y ahí miramos el vídeo. Si está más opaco, es que tiene estrés, ¿vale? Del brillo al opaco hay un abanico de posibilidades que al ojo humano normal no es fácil de ver. A ver, vamos a dar ahora la espina ahora mismo. Voy a necesitar unas cucharas para pasarlo. ¿Sí? Mira a ver si consigues hoja también. Para echar una gotita, sí. No, pero crudo, crudo está súper bien también, ¿eh? Bueno, pensamos que hoy vamos a inaugurar de alguna manera lo que sería la primera semana gastronómica del atún rojo Valfegó en Barcelona. Esto lo hacemos en otros muchos lugares y nos gustaría que este año, creo, contar que se apuntan 66 restaurantes, ¿vale? Puedan el año que viene ser muchos más. Para que os hagáis una idea, en Asturias, que hay muy pocos habitantes, en Asturias son las quintas jornadas gastronómicas que hacemos de Valfegó, y ya están suscritos 170 restaurantes todos los años. Eso yo creo que es un exitazo, sobre todo para una tierra que es principalmente bonitera. Se consumen 5 millones de kilos de bonito en Asturias. También, para que sepáis, Asturias es donde más pescado per cápita se come. Tenemos aproximadamente, creo, en España sobre unos 30 kilos, y en Asturias es el doble, 65. Posiblemente sea gracias a las sardinas. Ahí abajo. Pero se come tanto como en Japón, de pescado. Saca una y así va sacando y damos,
la presentas tú y damos por concluido. Bueno, ahora va a sacar ya el disco intervertebral, la mal llamada médula, de ahí para que vayáis probando. Yo con esto daría por concluido el ronqueo. Ahora van a salir unos platos cocinados. Va a ser lo primero que vais a degustar para dar tiempo a hacer más stock a los que están haciendo los Usimán, ¿vale? O sea que primero vamos a degustar los platos calientes, Gemma, que vayan saliendo los platos calientes, ¿vale? Y damos por concluido el ronqueo y yo pediría un aplauso para Tajiri, que como siempre, excepcional. Esas son las cucharas. Para ti. A ver, ¿quién quiere probar la médula? Vale.